Vale. Bueno, chicos, explico una cosa. Vamos a empezar en breve, que falta dos personas por llegar. Vamos a hacer los cuadros, ahora vamos a ir llamando, pero mientras quiero que vayáis jugando un poquillo. Cuando esté la pista un poco que os queme, venía a la mesa y lo comentáis. Se riega un poco y listo. Otra cosa, para que estemos ordenados. Jugáis, traéis la pala y la dejáis aquí, ¿vale? Para que no se pierda la cara y el volante. Vale. Ahí tenéis agua en la nevera, que podéis ir cogiendo agua, y en esa pequeña hay fruta, ¿vale? Que podéis ir cogiendo agua sin vergüenza, lo podéis coger. Pero sé, por favor, consecuente con la consumición, ¿vale? No cojáis una botella y la dejáis en la mitad y después venía por otra que está fresquita. Utilizamos la basura, que hay un montón. Quiero ver la playa llena de mierda, y ahí hay otra más. Los partidos, ¿cómo no sé? Van a ser a set de 11 puntos. Si hay empate, se llega a 15. A 15, ¿no hay diferencia de dos? 13-11, se ha acabado el partido. Al mejor de 3 sets, ¿vale? No va a haber árbitro, va a ir arbitrando entre ustedes. De momento, ¿alguna duda? ¿Los partidos cuántos puntos? Diferencia de 2 a 11. ¿Y si empata 11, a cuánto? A 15. Diferencia de 2 hasta 15, ¿vale? Máximo. El saque. El saque de donde queráis. Dentro del campo, de donde queráis. Habéis estado jugando y veis el viento, que el viento va para jugar con eso también, ¿vale? ¿Algún más duda que tengáis? ¿Algo más que decir? Importante, se juega con camiseta y por favor echaros crema, porque el sol está pegando y el viento todavía quema más. Así que por favor echaros crema. Lo del agua está dicho. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Pues mientras jugamos y ahora os vamos avisando a las parejas. Sábado 20 de julio en el primer torneo Ciudad Isla Cristina, Badminton Playa, y organizado por la Federación Andaluza de Badminton y el Club de Isla Cristina, Badminton Isla Cristina, y colaboradora el Ayuntamiento, Diputación de Huelva y Junta de Andalucía. Patrocina el servicio de deporte y Badminton Young, que son los que proporcionan el material de badminton. Como podéis ver, no es la típica raqueta, es de Badminton Playa, es adaptado con un volante mayor para jugar. Y nada, estamos hoy aquí para hacer un pequeño torneo y darle promoción al deporte en Isla Cristina. ¿Qué se propone con este torneo? Pues lo que estoy comentando, de que puedan participar gente de la provincia y de los que vengan, sobre todo los bañistas que están en Isla Cristina en la playa, y hacer también que se diviertan, que aprendan un deporte nuevo, que es el bádminton nuevo, bádminton playa. Y sobre todo que se diviertan, que lo pasen muy bien. Son muchas las iniciativas, ¿no?, que lleva a cabo tu club durante todo el año. La verdad que sí, estamos trabajando por el deporte, por el bádminton, que se da a conocer. Damos también el apoyo que tenemos desde Huelva y de la federación, que no es poco el apoyo que tenemos. Y que menos que ni la Cristina no haya este deporte. Pues nos queda darte la enhorabuena. Y también porque este año ha conseguido, siendo de los primeros años de escuela, habéis conseguido muchos primeros premios a nivel provincial. La verdad que sí, muy muy contento, porque el club hace este año 3 años y hay un buen nivel a nivel provincial y a nivel territorial, a nivel andaluz. Pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por vuestra presencia.